Hola, ¿cómo les va? Buen sábado para todos, bienvenidos. Estamos arrancando Elegidos en este nuevo fin de semana, sábado 20 de marzo, cerrando la tercera semana y encarando la última semanita del mes de marzo, así de rápido todo. Así pasa un nuevo mes y obviamente estamos viendo venir una nueva estación también de a poquito. Y como es habitual, todos los sábados a la una de la tarde, como hace casi 35 años, arrancamos este Elegidos. Porque forma parte de la historia de la televisión, no solamente tucumana y del país, sino también porque forma parte de la cultura de los tucumanos, este Elegidos. Y de la música tucumana, nuestra música tucumana, porque en estos 35 años, por este histórico de cada fin de semana, han pasado muchos, y seguirán pasando, y el reconocimiento de todos ellos a una... no solamente un programa, habría que definirlo, ¿no? Porque a pesar de los años y tantos años, mantener una gran audiencia, mantener el prestigio que tiene este programa, no es para nada fácil. Por eso diría que está dentro de los fenómenos de la televisión tucumana, especialmente tucumana, este Elegidos. Y me siento orgulloso de eso, ¿de acuerdo? Y todo este equipo de laburo que dentro de un contexto bastante complicado, difícil, no es para nada, tranquilo, porque estamos cuidándonos muchísimo. Yo aquí en el estudio solo, como hemos encarado los programas en vivo durante este 2021, nuestras compañeras en exteriores con grupos en vivo allí también, pero hacemos todo lo posible para que, como mensaje también a ustedes que nos ven, que hay que cuidarnos. Más todavía ahora, ¿sí? Porque han incrementado el número de contagios, así que hay que cuidarnos. Y siempre digo, el desafío es el fin de semana. Porque tenemos tiempo, porque podemos hacer encontrarnos con amigos, ir a un bar, etc. Y el desafío es ese, ¿no? De cuidarnos los fines de semana, incluso para aquellos que tienen la posibilidad de salir y a tomar algo, juntarse con amigos, la familia, lo que sea, hay que cuidarnos. Orgullosos de este nuevo programa. Orgullosos también de que el equipo va sumándose. Quiero darle la bienvenida a Jorgito Sánchez, nuestro director. Jorgito, mi viejo, bienvenido. Que la verdad, después de sus vacaciones, ahora se incorpora al equipo, barbijo de por medio y todo el sistema sanitizante allí en el estudio, en el control, para hacer el laburo como corresponde. Bienvenido, Jorge, ¿sí? Manolo Reyes Cortés, con toda la música, la muy buena música. Fernando Ferreira, hoy en la producción, y mi equipo allí afuera, que ya les voy a contar quién es. Quiero saludar, primero, a la mitad, está Cuso también, José, amigo. Un abrazo, mi viejo, gracias como siempre. Él nos aporta todo el Telegraf como siempre. Un abrazo, José. Y además, saludar a todos los hombres. Ayer fue nuestro día. Y no nos acercaron nada que sea bombones, flores, porque no puede ser. Pero ni siquiera otro. Podría haber sido un lindo costillar. ¿Qué opinás? ¿Un lindo costillar? ¿Un Malbec? ¿Podría haber sido una buena cosecha? Nadie. Ni siquiera nosotros nos hemos acordado que fue el Día Internacional del Hombre. Yo no me acordé. Y sí, y hoy es el, no insistimos, y hoy es el Día Internacional de la Felicidad, nada menos. Así que amigos, tratemos de ser felices. Deja la queja, tratemos de ser. Es cortísima la vida, ¿de acuerdo? Así que feliz Día de la Felicidad. Le pongamos energía, le pongamos onda a cada cosa que arranquemos y encaremos, ¿eh? Tratemos de ver lo positivo. Pero para ser felices, siempre digo yo, tenés que saber y entender de que también tenemos días como los de los otros, ¿no? En el cual no nos sentimos como tal. No podemos sentir tristes. Y si nos permitimos, también nos podemos permitir ser felices. Así que siempre estamos ahí, en el equilibrio justo. Así que cuando sientas eso, la felicidad, disfrútala. ¿De acuerdo? Y hoy, en el programa, en estas dos horas, en estas dos horas, te vamos a tratar de hacer, te vamos a alegrar, vas a cantar, vas a bailar, la vas a pasar bien, nos vamos a reír, yo sé que sí, ¿de acuerdo? Esa es la idea para el arranque. Señores, Elegidos, nuevo programa, acercándonos a los 35, arranca Noelia, la gata suena, ahora Elegidos, en la apertura, vamos. La
cama preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. Y tu cara de niño se adivina el enfado. Por más que te enojes, quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya me he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo está herido y te quieres marchar. Si me dejas no vale. 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo debes llevar. Si me dejas no vale. 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo debes llevar. Que ya me he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo está herido y te quieres marchar. Si me dejas no vale. 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo debes llevar. Si me dejas no vale. 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado. Ahí estaba Noelia, cordobesa ella, si me dejas no vale. Aquel tema que tiene, no sé, 5 o 6 décadas atrás, ¿no? Julio Iglesias, recuerdo. Bueno, la versión de esta cantante. Por cierto, que tenemos días grises en Tucumán. Ha lloviznado durante los días anteriores y se prevé que el finde también alguna inestabilidad. Incluso ahora, por momentos, se está lloviznando. Después, si tenés, Jorgito, mandame un pantallazo de la capital porque es la única manera de salir exterior es mirando. ¿Hay Resolana ahora? No me digas, mira. Amigos, nuestra Capi. Allí está nuestra catedral. Un GPS. Allí está nuestra Plaza Independencia. Tranquilo la capital, ¿no? Tranquilo. Mira. Esta sí que no sé de dónde estamos. Este es Tucumán capital, pero no sé de qué ángulo. Ah, Barrio Sur. Ah, mirá, por la Madrid, casi Alén. Ahí está. Qué linda imagen esta, ¿no? Qué linda. Bueno, así está Tucumán. Hoy sin paraguas, por lo menos por el momento. Por lo menos por el momento. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Bueno, quiero decirles que tenemos contacto con varios artistas nacionales enseguidita. Ceci Sanz se está preparando allá. Nico Paredes también estará cerrando el programa de hoy. Cantantes nuestros, tucumanos, hacen muy buena música. Tenemos también nuestro momento folclórico. Tenemos nuestro enviado especial a zonas turísticas de la Argentina, Agustín Pérez Álvar. Y además tenemos dos fenómenos de la música, una del cuarteto y otro de la música argentina, latina, nuestra, que vienen a Tucumán. Bueno, no lo pueden decir más nada. Lo que sí sé es que no te tenés que perder ni un minuto de este Elegidos de hoy. Señores, el Super Quinteto nos canta ahora y suena en Elegidos. ¡Vamos! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto!
han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo tres noches y ya parecen un siglo. Cobarde fui al usar tu santo llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste. De que te hiciera daño y de perdonarme. Solo viste el fin. Si pudieras oír hoy y dónde esté mi voz, si tú puedas escucharme y mandes tus recuerdos a perdonarme. Dios, vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios, vuelve a mí, que me muero. Y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo tres noches y ya parecen un siglo. Cobarde fui al usar tu santo llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste. De que te hiciera daño y de perdonarme. Solo viste el fin. Si pudieras oír hoy y dónde esté mi voz, si tú puedas escuchar recuerdos a perdonarme y regreses a mí. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios, vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios, vuelve a mí. El Super Quinteto sonaban elegidos. Segundo tema del programa. Enseguida estaremos ya en contacto con nuestros compañeros Zona Sur de la capital para mostrarnos allí cómo van preparándose los grupos tucumanos que estarán en vivo sonando en este programa. Llegando a casa, la previa del almuerzo. Todavía no arrancaron, todavía está rico para algo calentito, me parece, ¿no? Vendría bien un guisito, rico guisito, hoy sábado, ¿por qué no? Digo, pero hacés la previa, como siempre, en esta recomendación. Y acá la tengo, ¿eh? Acá tengo. Es riquísimo. Señores, quiero compartir con ustedes la previa del almuerzo con este producto. Porque Vico, horneados y frescos, es tu mejor elección. Vico Snack, si es rico, es Vico. Mientras vas preparando de alguna manera la previa, ya le mando chicos a ir en el control, ¿eh? Es riquísimo. Además, no podés parar.
Así de simple. Bueno, vamos preparándonos para Fede Herrera, que ahora nos va a cantar rápido porque tenemos mucho para hacer. Ay, quiero agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros en redes sociales, celebrando algún acontecimiento especial. Lo vamos a pasar enseguidita, ¿de acuerdo? Por ahora, Fede Herrera, entonces, nos cantan Elegidos ya mismo, dale. Mi amor, ¿qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo? Mujer, mira, parece que fue ayer cuando estabas. ¿A dónde están las palmas? Dale arriba, arriba. Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor, ese que dices que te faltó. Mis preguntas se acabaron. Y será, 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 será mejor que te vayas, por favor, será. Para toda la gente que está conectada, ahora me vienes con falsas promesas, inventándote cuentos, rompiendo mis reglas, pero soy inmune a todas tus armas, ya no siento nada. En la plaza de la música, hoy te recibí, que no hacías falta aquí, que fue más grande el dolor. Fuerte, no sé si lo ves, he intentado endurecer donde hacías. Párame toda la banda que lo cante la plaza y será. Muchas gracias de corazón. Te olvidaba. Siento nada. Muchas gracias de corazón. Ahora me vienes con falsas promesas, inventándote cuentos, rompiendo mis reglas, pero soy inmune a todas tus armas. Ya no siento nada. Gonzalito, esta noche llegó el momento de mover la cintura, dale, dale. Dios te dio, te regaló, te concedió. Y mueve lo que Dios te dio, te regaló, te concedió. El grito de la soltera. Como dice, dale. Da media vuelta y sigue el camino que ya has avanzado, por el que has venido. Y déjame tranquilo, que cuando te miro ya no siento nada. Esta noche tan hermosa de el tercer aniversario de Qué Locura. Gracias por todo el aguante, por estar siempre, a toda la gente que está presente. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que sean muy felices. ¡Ala! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya no siento nada! Muchas gracias de corazón. Allí está Fede Herrera. Fede Herrera y en vivo, como es habitual, a través de Elegidos
los mejores videos, ¿eh? Y que nos envían, y le agradecemos mucho por la compañía y el aguante que nos hacen muchos artistas enviándonos sus videos. Este formato lo seguiremos manteniendo hasta tanto se pueda liberar y este estudio volver a brillar como siempre, con programas acá y con grupos aquí en el estudio. Por ahora, esta es la manera. Quiero saludar y dedicar el programa para Melanie Nicole Santucho, que está cumpliendo años hoy. Le mandamos un abrazo, ojalá que la pases muy bien. Paola Moyano, la saludan sus hermanos de Santa Rosa de Leales que nos están viendo ahora. Desde acá un abrazo, ¿de acuerdo? Y además también mandamos saludos a Jazmín Cano, que está viéndonos. Jazmín, un abrazo también para vos. Bueno, estamos en condiciones de viajar. Nos vamos, nos teletransportamos. Ahí está. Allí, nos vamos a la zona sur de la capital. Me voy con la cámara, que creo que en este momento está Víctor Monteros y está Fernando Ávila, con la dirección técnica de Domingo Salazar, y mis compañeras allá, con Paola, con Carito, May y Bey, que seguramente se van a sumar, forman parte de mis compañeras allá en exteriores. ¿Cómo están, chicas? ¡Hola! Hola, hola, Oscar. ¿Cómo te va? Hola, gente linda. Feliz sábado para todos. Igual. Sería como el harén tuyo. ¿Cómo estás? El harén, Oscarcito. Buenas tardes, buen sábado. Igual. Che, salió el solcito, me parece. Sí, no, nosotros ya hablamos con Diosito. Cuando está erigido en el aire, sale el sol. Ah, no hay otra. ¡Qué lindo! No, ya tenemos un pacto, tenemos un trato. ¡Qué bueno! Che, las veo acompañada ahí, ¿por qué? Es impresionante lo que vamos a tener hoy y todo lo que vamos a hacer hoy desde elegido. Vamos a arrancar con estas niñas. Estamos aprendiendo los pasitos. Hugo, te vamos a sorprender en cualquier momento cuando salgamos bailando. Pero estoy seguro que sí. Pero estoy seguro. ¿De qué se trata ese ballet? Yo siempre pienso que cuando llego acá hago un blooper con esto y me mato. Porque recién ahora arranqué con los zapatos tacos altos, Hugo. Perdón si me caigo en cámara, pero... podemos meterle un golazo con eso. Razón. Ya te pasó con Caro que ella los presenta. Claro, con razón, sí, te veo, ¿viste? Más alta, Pao, juro. Soy alta, Huguito, soy alta, pero ahora pero con más. Esto me transporto a 2 metros. Sí. Pero sí, te veo más alta, obvio. Bueno, bienvenida, Pao, un besito desde acá. Bueno, Caro. Gracias. Ahí te paso con Caro, que es la autorizada a hacer esto, porque, bueno, ella es profesional y sabe cómo hacerlo. A ver, Carito, contame. Oscarcito, ¿viste? La estamos transformando a Popis. Ah, ¿viste? Bella, ¿eh? Está buena. Toda luqueada, divina, divina, divina. Y estamos hoy, Oscar, por presentar en el ritmo elegido al grupo Element, que van a bailar K-pop. Ah, mirá vos. Así que genial. Sí. Un ritmo que se baila por allá, por Corea, en Asia. Ahora. Así que bueno, estamos con Luciana, que ella va a hablar con vos. Dale. Hola, Lu. Lu. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo las veo muy bien y luqueadas también con aires orientales. Desde allí es la danza que hacen ustedes. Sí, es coreana. Ajá. Y contame, ¿cómo se metieron en este mundo con esta música? Yo lo conocí primero que las chicas, comencé bailando sola, después formamos este grupo allá por el 2017 y terminamos haciendo coreografías, que en lo que se basa el K-pop es copiar las coreografías tal cual están, con vestuario, con maquillaje, todo. Ajá. ¿Y, si, y cuántas veces por semana se reúnen para practicar? A veces 2 o 3 veces por semana, dependen si tenemos... concursos o show, cosas así. Ajá. Pero sí o sí una vez por semana ensayamos. A ver, Lu. Oscarcito, hay que aclarar que las chicas no tienen profesoras. Claro. Ellas solas arman su coreografía, ven el tema del vestuario, todo eso. Y eso hay que destacarlo. Obvio. Así y además, Lu... Nosotros tratamos de conseguir siempre entre nosotras las cosas, si hay que comprar o lo que sea. Juntamos plata, así que todo es por parte nuestra. Sí, por gusto y placer, como muchas de las cosas en expresiones artísticas. Lu, una pregunta cortita. Digo, ¿qué diferencia tiene las danzas que van a hacer ustedes con otras dentro de lo estético? ¿Hay algo distinto? Dentro de todo este ritmo se conforma por varios ritmos. Más que nada es pop, cantado en coreano, pero se conforma por hip hop, tiene poco de reggaetón. Depende de la canción, pero es como una combinación. Bueno, Lu, ¿dónde nos comunicamos? ¿Cómo sabemos de ustedes? En Instagram nos encontramos como la letra L, ment-tuk. Y
Y bueno, ahí pueden ver todos nuestros videos, todo eso. En YouTube también estamos como Element Tucumán. Ahí está. Así que ahí nos pueden encontrar. Bueno. Oscarcito, las chicas tienen un saludito que es del K-pop, que las caracteriza. Así que no sé si las están tomando a las 4. Sí. Ellas van a hacer el saludito ahora. A ver, chicas, a ver cómo es. 1, 2 y hagan el saludito. Hola, nosotros somos Element. Ah, ahora sí, está buena. ¿Qué tal, con saludito, Oscar? Bueno. Bueno, ya hicieron la presentación. La próxima semana vamos a decir, nosotros somos la E. Ya la vamos a copiar. Algo van a inventar. Para que todavía no sabemos el dicho del final, que Oscar nos reta siempre, sí. Así que tenemos que practicar bien lo de la hay E también, practicar. ¿Eh? Somos bien enseñadas por Oscarcito, pero somos mal aprendidas. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos entonces. Bueno, dale. Oscarcito, dale. Te dejo con las chicas. Hecho. Disfruten en su casa. K-pop, las chicas de Element. Vamos, la vamos a disfrutar y la vamos a ver. Ahí se arma todo para que podamos ver este baile. Dale. Ahí está, Grupo Element, así la ubican en las redes sociales. Y le agradecemos, chicas, un abrazo desde acá. Ahí está el K-pop representado por este grupo tucumano. Chicas que les encanta bailar y que de alguna manera se juntaron para hacer este género. Qué bueno, me encanta, porque además forma parte de la historia de Elegidos también la danza. Señores, enseguida voy a volver nuevamente con los chicos allí en exteriores, pero por ahora tengo el placer de saludar a un gran cantante que identifica el cuarteto cordobés, o el género en realidad, de una movida y de una generación maravillosa que tengo y todavía tenemos el gusto y el placer de disfrutarlo, los que nos gustan la música específicamente. Y de hecho, el próximo 25 de marzo, la próxima semana, el jueves próximo, estará en el Teatro Mercedes Sosa. Y tenemos el gusto de entablar la primera comunicación, creo que en Elegidos, en estos 35 años, con el Rey Pelusa. ¿Cómo estás, Pelusa? Oscar Massa te saluda. ¿Cómo va, amigo? Bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. Encantado de volver a Tucumán y ver a mis amigos y amigas. Una vez más, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero ya estamos nuevamente en camino, así que feliz, feliz de tener que viajar la próxima semana. Me alegra verte. No sé si alguna vez estuviste en este programa, pero te cuento, Rey, que Elegidos tiene 35 años en el aire, el programa de mayor trayectoria en la televisión argentina en su formato que es musical, y por aquí pasaron todos tus colegas, ¿eh? No sé si estuviste vos en la historia. Sí, sí. Sí. No sé, creo que no. Me parece que no. Pero sí sabía que tenían 35 años de recorrido, así que creo que es un tiempo bastante importante para la cultura, ¿no es cierto? Y desde Tucumán realmente
realmente estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y poderme comunicar con un montón de gente a la vez, ¿no? Seguro. Las vueltas del escenario a los escenarios, Pelusa, ¿qué generó? Me imagino que una ansiedad después de un año sin hacer nada, ¿no? Obligado, claro. Bueno, sí, fue un año bastante raro, ¿no es cierto? Atípico. Pero viste que por ahí es como que los argentinos, o los seres humanos, mejor dicho, somos un poco de olvidar un poco las cosas, ¿no? Van pasando y lo vamos dejando atrás. Y es como que seguimos mirando para adelante. Bueno, eso más o menos lo que hicimos nosotros. Primero, cuando nos dimos cuenta que ya habían pasado como 10 meses, empezamos a preocuparnos. Y a partir de ahí ya empezamos a hacer unos streaming, ¿viste? Pero claro, un streaming no es lo mismo que un baile, más vale. Claro. Nunca vamos a lograr, digamos, el clima del baile ni la atmósfera que se logra en un baile. Claro. Pero de todas formas era una manera de estar en comunicación con la gente. Aunque no veíamos su cara, no sabíamos si estaban contentos, si estaban felices, así que teníamos que usar la imaginación. Claro. Ahora ya con esto de este formato, ya por lo menos podemos ver a la gente, si reaccionan a cómo reaccionan, si les gusta, si no les gusta, si cantan, si todas esas cosas, ¿viste? Claro, claro. Así que es como que vamos avanzando de poco. ¿Me creerías, Pelusa, que en los 80 viví en Córdoba yo, a principios de los 80, y te vi en un escenario junto con Chévere? No recuerdo el club en donde fui, era muy pequeño, era adolescente. Y te conocí, claro, en ese escenario junto con una banda maravillosa que fue y es Chévere. Y vos sabés que cuando me dijeron, este sábado vas a hacer una nota con Pelusa, invariablemente remonté a aquellos años y me acordé de aquellos clubes llenísimos donde el cuarteto, vos y Chévere y todas las bandas cordobesas llenaban y llenan, por cierto, los clubes allí. Y cuando venía a Tucumán, volví a mi provincia, empecé a escucharte acá y la verdad que dije, los tucumanos vamos a disfrutar de esto que yo ya lo viví, ¿no? En Córdoba en su momento. Y eso me trajo muchas reminiscencias, te juro. Eres un adelantado. Ponele. Y era en los 80. Eres un adelantado en Tucumán, claro. Sí, me acuerdo de esa época, por supuesto. Había algunos clubes pequeños que hacíamos, por ejemplo, un pueblo, un viernes, más con sábado, porque sábado eran los clubes grandes. Pero los domingos también sabíamos hacer algún matiné, me parece. Sí. Y los clubes, es cierto, de esos días no eran tan grandes, pero eran importantes, por lo menos para nosotros, porque manteníamos, digamos, nuestra posición, digamos, en Córdoba, ¿no? Claro, claro. Que eso me interesaba muchísimo. Así que, bueno, me alegro que hayas conocido el comienzo, digamos, obvio, del nuevo cuarteto, porque el anterior es otra cosa. Eran cuatro que se defendían como gato panza arriba en cada escenario. Y después nosotros ya lo fuimos agrandando un poco más, que eso se cambió un poco el formato. Pero me alegro que conozcas eso de aquella época, ¿no? Sí. Me alegro. Sí, entendiendo. ¿Cuántos años como solista, Rey? Bueno, como solista, desde el 93 en adelante, claro, con algunas incursiones con Leo Rivera, con Fernando Blades, viste, pero duró un poco de tiempo, un disco y nada más. Claro. Así claro. Que la mayoría del tiempo fue solista, ¿sí? Me imagino. A partir del 87 empecé a viajar, a conocer, por ejemplo, Tucumán íbamos bien temprano en los 80. Sí. Así que me acuerdo que era una época muy, muy especial, muy, muy linda. Eran otros tiempos incluso. Se festejaba el carnaval, por ejemplo, no sé si todavía en Tucumán. Claro, pero claro. En esa época se festejaba el carnaval y yo recuerdo que Tucumán era como una zona estratégica. Ajá, ahí nos encontramos, ahí nos volvíamos a ver con la mayoría de la banda de Córdoba. Recuerdo haberme encontrado alguna vez con Sebastián, que venía de Salta. Claro, claro, claro. Claro, con toda esa gente, viste, íbamos y veníamos y veníamos. Claro. El cuarteto era fuerte en Tucumán. Sin duda. Después algo sucedió, algo habremos hecho mal. Claro. Y nos tuvimos que replegar un poco. Pero aquí estamos. Está bueno. Prometeme que el 25 de marzo en el Mercedes Sosa vas a hacer el tema Este Tonto Corazón y te voy a ver. Pero cómo no, encantado de la vida. Y contar que vaya, qué sé yo, incluso lo hacemos sin ensayar. Claro. Pero lo tenemos bien ensayado, no te preocupes. El 25 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa va a estar el Rey Pelusa. Amigo, tenemos para hablar en extenso, pero sirve esta charla para decirle a los tucumanos que el 25, jueves 25, posterior al feriado,
vas a estar llenando de música este tradicional teatro y con ese nombre acá en la capital, viejo. Sí, sí, realmente es un gusto y estoy muy feliz porque íbamos con el jueves, sí, 25 de marzo, acá con Mercedes Sosa. Claro. Después íbamos a estar en otro lugar que se llama Retrobar, perdón, Gitana. Ah, bien. Eso va a ser el 26 de marzo. Claro. Y me alegro muchísimo porque tengo que quedar un día más. Un día más, gracias a todos los tucumanos, gracias por brindarme esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno. Y un día más, así que imagínate, bueno, estamos contentos, qué sé yo, el sábado 27 también vamos a estar en Gitana. Está bueno. Así que muy feliz realmente de volver a encontrarme con toda esa gente. Pelusa, te mando un abrazo, nos vamos a saludar cuando vengas por acá, siempre distanciados, pero te voy a saludar personalmente, ¿sí? Dale, amigo, eso sí, me gustaría que te acercara y que pudiéramos conversar un poquito frente a frente. Gracias. Siempre enriquecedor hablar con un profesional del micrófono. Bueno, muchas gracias, querido. Te mando un abrazo. Gracias por el halago también. Gracias. El Rey Pelusa, bien, señores. Gracias. En la historia de Elegidos. Seguramente que cuando venga por Tucumán, vamos a estar, si lo podemos traer, no sé cómo hacemos, algo tenemos que hacer, Fer. Pero este es uno de los mejores, sin duda, histórico. Vamos con Los Capos. La música en Elegidos. No se olvide que tenemos una efeméride muy buena, ¿eh? Los Capos ahora, dale. Brilló la luz del amor, te hacía más mía. Gracias por el fuego y el aroma de jazmín. Ya no habrá otra noche para mí. Solo el dibujo de tu espalda alejándose de mí. Qué noche me diste tu cuerpo, compraste mis sueños y al final partí. De mí, qué noche me diste, me diste tu cuerpo, compraste mis sueños y al final partiste, qué noche me diste tu cuerpo a cambio de mi alma. Qué lindo, ¿eh?
Grupo Tucumano con aires santiagueños, con guaracha, Los Capos. Escuchábamos en esta parte del programa. Saludo para Orlando Navarro, cantante de tango tucumano que nos está viendo. Un abrazo, Orlando. Ojalá que podamos estar presentándote también elegidos en alguna oportunidad y que te recuperes siempre. Un abrazo, Orlando. Ahora tenemos una nueva comunicación. Decía, se enriquece estos casi 35 años de elegidos. Historia de la televisión argentina, la de mayor historia en la televisión argentina en su formato. Digo, y se enriquece no solamente con la música de los tucumanos y también grupos del país, sino también con voces argentinas que trascienden los límites. Recién charlábamos con el Rey Pelusa, gran cantante cordobés, y ahora le sumamos a la grilla nada menos que a un dúo que va a visitar Tucumán el próximo 15 de abril, y se trata nada menos que una de las mejores voces argentinas y de Sudamérica, pero sin duda, Valeria Lynch, junto con Mariano Martínez Íntimo, se viene el próximo 15 de abril acá a Tucumán. ¿Cómo estás, Vale? Mariano, un placer saludarlos desde Tucumán. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un placer. Nosotros encerrados. ¿Ustedes? También. Medio encerrados. Medio sí. Encerrados. Sí. Cuidándonos, más que nada cuidándonos. Me imagino. ¿Y estas son las primeras salidas que están haciendo juntos con este trabajo íntimo? ¿Vale? No. Por Argentina sí. Ahora estamos en Uruguay. Empezamos en Uruguay en el mes de noviembre del año pasado, en una época, viste, incierta, difícil. Uruguay nos abrió las puertas para poder mostrar este show. Y Tucumán va a ser uno de los primeros lugares donde vamos a estar recorriendo el país, apenas volvamos en unos días a Argentina, ¿no? Estamos muy contentos porque este es un show único, diferente. Vos recién decías, el dúo. En realidad no somos un dúo, pero ya está como instalado. Claro. En esta oportunidad sí, vamos a mostrar un show donde hacemos canciones, todos mis éxitos, los éxitos de Ataque 77. Ataque, claro. Y después nos fusionamos y cantamos temas juntos. Y está buenísimo el formato. Seguro, seguro. ¿Se extrañaba los escenarios, Mariano? Sí, ¿no? Sí, sí. En noviembre, nosotros el primer show que hicimos acá en Uruguay, fue rarísimo. Cuando salimos al escenario nos daba como nervio, ¿viste? Era extraño, porque parecía que hacía años que no tocábamos en un escenario. Después de, bueno, la última vez que habíamos tocado había sido en marzo, pero claro, en todos los meses de cuarentena y toda esa situación tan extraña, tan loca, tanta incertidumbre, parece que fueron años. Entonces, en el momento de salir al escenario fue extraño, ¿viste? Y encontrarnos con el público de nuevo fue loco, una sensación muy rara. Sí, sí, se extraña mucho. Y también, bueno, por supuesto, con mi grupo, con Ataque 77, nosotros hicimos un par de cosas el año pasado que fueron muy locas también, como tocar, por ejemplo, en un auto show, como lo que era el autocine años atrás. Sí, sí. Entonces, tocar para la gente adentro de los autos, ¿viste? Cosas muy raras, que tenés ahí como que tener el temperamento de salir y darlo todo porque la gente lo necesita, porque uno lo necesita, y además superar esa situación tan rara. Hicimos un show por streaming. Bueno, eso. Que también con Valeria hicimos el show por streaming y con Ataque 77 también. Claro. Entonces estar tocando, pero que el público no está, sino que está en su casa. Claro. ¡Wow! ¡Qué raro que es! ¿No? Bueno, son como desafíos nuevos, ¿no? que tuvimos cual, que pasar. Entonces, imagínate lo que es el reencuentro con el público, ¿no? La verdad que es maravilloso, porque además nosotros que estamos a lo mejor acostumbrados, hace poco estuvimos en Tucumán con mi show, Mariano estuvo invitado al show, y son grandes públicos en cantidad, digo. En este momento, como el aforo es acotado, entonces se crea un clima que es muy, muy diferente, ¿no? Claro. Y también buenísimo porque te acerca un poco a la gente de otra manera, ¿no? Claro. Se crea como un feedback de emociones, de sensaciones. La gente conversa con nosotros, charla, contamos anécdotas que nos pasaron en la cuarentena, que bueno, al principio no lo eran, pero después con el tiempo se convirtieron en anécdotas, ¿no? Claro. Se crea de verdad una comunión que es muy importante y muy linda, que se había perdido un poco por las grandes, ¿viste? Los grandes eventos que a lo mejor albergan muchísima gente y que no te da la oportunidad de estar mano a mano así con el público, ¿no? Claro. Ahora volvió eso. De todas maneras, me imagino que seleccionar las canciones que van a hacer en este encuentro en Tucumán debe ser complicado porque tienen tantos éxitos
Mariano, Valeria, que es para un día entero de escucharlos, ¿no? Pero, ¿qué se selecciona, digo? Es un show largo. Además, está bueno porque para mí, desde mi lugar, la veo a Valeria y veo a sus seguidores. Entonces, me parece una oportunidad increíble para ver a Valeria. Como ella te decía, viste, hace mucho que en los grandes escenarios, el gran público, mucha claro. gente. Y esta situación es como algo más íntimo que se genera como un ida y vuelta con la gente, que me parece como una oportunidad única para verla, por ejemplo, a ella, una artista gigante, claro. en una situación diferente, donde ella, además de cantarte bien cerca sus grandes canciones, te cuenta un poco su vida, ¿no? Sus cosas. Sí, yo claro. te lo digo desde mí, viéndola a ella, ¿no? Sus cosas, sus historias, sus momentos, claro. te lo cuenta, y la gente incluso le pregunta, se genera una cosa linda de intercambio, claro. y después contamos algunas cosas, anécdotas de la cuarentena, que bueno, termina siendo un show mitad musical y mitad humorístico. Claro, claro. Un humorístico, claro, claro, claro. No, pero está bueno porque él habla de mí, ¿viste? Pero yo también voy a hablar de él. También va a hablar de él. Pero claro, Mariano, para hacer este show, realmente lo que hizo fue tocar todos los instrumentos, preparar pistas, tocar encima, cambiar de la guitarra acústica, porque tenemos un momento bien íntimo, bien acústico, claro. a la eléctrica. Viste que él es un guitarrista tremendo. Enorme. La gente lo conoce por eso. Enorme. Además es un gran cantante. Creo que es mucho más amplio el concepto de músico en él, que la gente no conoce, y acá lo pone de manifiesto, ¿no? Sin la duda. Verdad que es asombroso todo lo que él trabajó. Sí, nosotros siempre decimos qué privilegiados somos, que en una época tan difícil, donde no es posible salir con la banda de cada claro, uno, claro. nosotros vamos a volver a eso seguramente. Ojalá. Pero en este momento que nosotros estemos juntos haciendo esto, es único, es irrepetible. Sin duda. Para eso él trabajó muchísimo, muchísimo. Yo lo miraba y le decía, qué bien, qué bien. Vos sabés que veo. Es un show que se armó en la cuarentena. Entonces, claro. de repente nos dividimos las tareas. Yo me armé el estudio ahí, un estudio de cuarentena en uno de los cuartos de la casa de Valeria. Claro. Pues se llenó de instrumentos. Viste, Valeria, que se destapó como una gran cocinera. Además, lo vamos a decir. De repente yo estaba grabando. Nos obligó la y pandemia. Yo venía con un platito Se sentía un olorcito, ¿viste? Entonces, así se armó el show, claro. con algunas. Entonces, grabando algunas pistas, no sabíamos bien si sería para que ella cante por Instagram. Claro, entonces, no sabíamos claro. bien algo, ¿viste? Claro. Y terminó derivando en este show que son esto, versiones que yo grabé, que disparo desde una compu y toco arriba, que son versiones hechas claro. en cuarentena. O sea, claro. que, como te decía ella, es un show que es irrepetible, que se da en este momento extraordinario, y bueno, después volveremos a lo nuestro. ¿Vos además, está bueno aclararle a la gente, ¿viste? Porque el público, por ahí, si no le explicas bien, no entiende mucho la historia. ¿Cómo? ¿Ahora es rockera? No, yo no voy porque no sé los temas. No, están todos. Esos temas están todos. Lo que ha hecho Mariano es darle su impronta a los arreglos musicales y a aggiornarlos, a hacerlos modernos, modernizarlos. Pero las baladas, ¿yo cómo voy a dejar de hacer mis baladas? No lo haría nunca, porque me encanta lo que hago. Y después mezclamos. Yo siempre digo que ni él es tan rockero ni yo soy tan baladista. Por eso podemos fusionarnos muy bien. Y en el escenario nos potenciamos, ¿no? Pero quédense tranquilos que esos temas van a estar todos, y los temas de ataque también, los que son recontra conocidos por todo el mundo. ¿Quieren que les diga una cosa, chicos? Me siento como el terapeuta y ustedes son... Estoy haciendo terapia de pareja. Qué bien que nos viene. Nos viene barrio, ¿no? Pará. Vamos a hablar. Pará. Y saben las dos conclusiones que tengo, por un lado, es una muy linda imagen la que tengo, y segundo, una profunda admiración entre ustedes. Que eso se lleva al escenario, listo, un show fantástico. Y les agradezco por compartir eso. Es muy importante eso, sobre todo, ¿viste? Cuando laburás
con alguien que, nada, que te está enseñando, ¿viste? La verdad es que en ese sentido los dos tenemos esa actitud de aprendizaje y, bueno, estar al lado de Valeria para mí es un aprendizaje impresionante en todo sentido, como músico, como productor y como persona, como ser humano. Bueno, a mí también me pasa lo mismo, ¿no? Porque es una forma también de crecimiento de cada uno de nosotros, de abrir la cabeza y de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer aquello? Y la verdad que estamos muy contentos con este show y lo disfrutamos mucho, que eso es lo más importante. Acá en Uruguay tenemos 3 shows por delante y después salimos corriendo para allá para estar con todos ustedes, ¿no? Chicos, mi admiración por lo que hacen. Lo esperamos en Tucumán el 15 de abril. Hay que agendarlo, hay que disfrutar de este espectáculo que lleva el nombre nada menos que Íntimo. Así que se imaginarán lo que será. Chicos, un placer. Además, una cosa, una sola cosa. Dime. Decirle a la gente que vaya tranquila, que vaya, que van a estar muy cuidados con todo el protocolo disponible, ¿no? Con lo que significa menos cantidad de gente, distancia social, tomada de fiebre, todo va a estar para que disfruten realmente. Sí. Claro, claro. Chicos, antes del cierre, ¿me colaborarían con algo? ¿Me colaborarían con algo? Este programa, el 25 de abril, cumplimos 35 años al aire. Sí, sabemos. Es el programa de mayor trayectoria en la televisión argentina en el formato musical. ¿Se entiende? Tremendo, tremendo. Y en este momento estamos al aire y me gustaría que ustedes nos dejen el saludo. Esto lo grabamos y lo pasamos en el programa especial del 25, ¿de acuerdo? Cercano al 25 que hacemos nuestro programa aniversario. ¿Nos dejan el saludo? ¿Puede ser? Claro. Obvio. A ver. Bueno, la verdad que para elegidos... ¿Por qué vamos ahí? Ahí está. Para elegidos, en 35 años de trayectoria, la verdad que para nosotros es un honor estar en esta celebración y le mandamos un gran abrazo a toda su gente, a todos los que lo siguen desde siempre. De mi parte. Y de la mía también. 35 jóvenes años por muchos más. Muchísimas felicidades, elegidos y todo su equipo para ustedes. Vale, y si me cantás un pedacito con tu voz del feliz cumpleaños, me muero acá. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas elegidos. Que los cumplas. Bueno, bravo. Gracias, chicos, un abrazo, nos vemos. Gracias. Señores, Valeria Lynch, Mariano Martínez se juntan el 15 de abril y se vienen al Teatro Mercedes Sosa a llenarnos de música. Gracias por este contacto y por esta historia de elegido de cada fin de semana. Bueno, me perdí. ¿Dónde estamos ahora, Fer? Vamos con Ceci Sanz, nos vamos exteriores. A ver, chicas, zona sur de la capital. ¿Quién está? ¿Caro, Pau, quién están allí? Y ya estamos a segundos de presentar a Ceci Sanz, que viene a ser el primer vivo desde acá, desde Estudios. Bueno, ustedes sepan disculparme, yo ya estoy celebrando los 35 de elegidos acá, le aviso, ¿eh? Ya todo tiene... Que Valeria Lynch te cante el cumpleaños. Solamente vos podés tener... No, sos un privilegiado. Obvio. Che, vamos con Ceci, dale. Vení, Ceci, aquí está. Ella es una diosa y hoy está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Ceci. Hace tanto que no nos vemos, Ceci. ¿Qué es de tu vida? Muchísimo. La verdad que sí. Acá trabajando con la banda, gracias a Dios. Ajá. Después de tanto, ¿no? Pero bueno, así que estamos con todo para elegidos. Sé que había sacado cosas nuevas. Confirmame esto, ¿es real? Así es. Ahora lo presentamos en vivo. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Es un nuevo trabajo, nuevo disco? Utilizando términos de aquellos tiempos. Decime. Segundo material discográfico, estamos presentando Inocente, que es el tema de punta, y bueno, otros temas más también que ya lo van a escuchar ahora, Oscar. Perfecto. Viniste con tu bebé, que ya yo cuando lo vi a tu nene tenía, no sé si 7, 8 años. ¿Cuánto tiene ahora? 13 años. Ah, entonces conmigo. No, ya está grandísimo, ya no lo voy a reconocer. Está más alto que ella ya el nene. Me imagino. Ceci, ¿te seguimos en las redes sociales? Sí.
Así es, Ceci Sanz en Facebook y Ceci Sanz OK Instagram. Perfecto. Ubicate entonces, Ceci. Sí, sí. Así vamos con tu música. Ubicate, bueno. Dale. Pao. Gracias, Oscar. Besitos. Pao, ¿qué está? Oscarcito. ¿Está Belén? ¿Está May por ahí o no? ¿Las vi o no las vi? Sí, las chicas están acá, Belén y May. Mirá, nada más que estamos haciendo la coreografía con el distanciamiento que corresponde. Ah, Oscarcito. Bien, 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 bien. Bueno, mandale mi saludo, decirles que las quiero como siempre y que ya nos vamos a encontrar enseguidita. Ahí está, mirá. Dice Oscarcito que las ama a ustedes dos. No, a mí también, y a Caro nos mintió temprano eso. No, pero bueno, los hombres son así, chicas, nos acostumbremos. Bueno, vamos con Ceci, dale. Que suene Ceci Sanz. Suena El Elegido, dale. Queriendo suplicar.
gracias. Muchas gracias. La banda en vivo. Seguimos presentando lo nuevo. Seguimos y dice así. Nos tenemos románticos. Lo cantan conmigo. Y dice así. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loco y no te diste cuenta. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me cansé de cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas todita tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciaban, ¿de qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no vales nada, me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme y vas a llorar, porque con mi cama supiste valorarme. Todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo me. Seguimos presentando lo nuevo. ¡Soba! Para negar en traducciones ahí. Para Poppy. ¡Feliz cumpleaños, Alan Quintero! Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Te consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mi mares, mi mares. No puedo ahora estarme quieta. Había estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mi mares, mi mares. No puedo ahora estar cansada de. Junto con Ceci Sanz, vamos en busca también de la pausa. Está sonando una de las cantantes tucumanas también de mayor proyección, que desde ya le mandamos un abrazo grande. Señores, cerrando la primera parte del programa. Suena y queda en el aire, Ceci. Enseguidita volvemos. Pausa primera del programa. Ya volvemos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto
mis labios son fríos, partidos están, mi amor, ¿dónde estás? Nadie se aguanta mi tentación, en mi queja hay un malicho para las duras de corazón. Yo era el día. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Estamos en este elegido fin de semana. Uno de los últimos fines de semana de este mes de marzo. Un abrazo también a nuestro ingeniero José Canjemi, que está allí ajustando todo. José, también gracias como siempre. ¿No me dijiste cómo estoy hoy, Manolo? ¿Cómo estoy hoy, Manolo? Preparaste una buena efeméride hoy, ¿eh? Es una tormenta de facha. Gracias, mi viejo. Muchas gracias a las empresas que me visten cada fin de semana. Yo que usted me compraría un GPS. A veces sí, para ubicarme. Tengo que ubicarme. Cada saludo. Vez que pasan los años estoy más facha. Vos decís, che. Para el Facu, mañana está cumpliendo año, Facu. Te mando un abrazo, cantante tucumano. Un abrazo para vos. Bueno, a José Ríos, a su esposa. Vaya un abrazo, gracias por vernos cada fin de semana. Y además, también hoy está cumpliendo años otro cantante tucumano que en la efeméride lo vamos a insertar, ¿no? En la efeméride de la semana lo vamos a insertar. Ustedes saben que... No, pero lo voy a decir, Manolo, en el momento de la efeméride, ¿sí? Claro. Porque está cumpliendo años hoy, cantante tucumano, y que suele visitarnos, bueno, estábamos en vivo, suele visitarnos y también en el encierro dejándonos algunos videos, así que enseguida lo voy a saludar. Y además, antes de ir con Saudade, quiero saludar a un amigo que está viéndonos, a ver, antes que me olvide, se nos pasa, para una joven, Lauri Rojas, de parte de su mamá, hermanos, que nos están viendo ahora, muchas bendiciones, muchas gracias por estar allí, ¿eh? Así que bueno, a celebrar el Día Internacional de la Felicidad, que es hoy. Saudade, ahora, la música en Elegidos, nos vemos, dale. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Músicos tucumanos, muy bueno. Cada uno con muchísima historia se juntaron para conformar Saudades. Al lado de la pileta estuvieron, Un paso atrás y se caía. Un abrazo, para los muchachos, gracias por dejarnos su música. Y haciendo lo posible, ¿no? Haciendo lo posible
en este contexto, el videoclip es la posibilidad que tienen para difundir su música. Además, está claro, sigan todo lo que nosotros ponemos al aire, especialmente grupos tucumanos, síganlos en las redes sociales, compartan, pongan me gusta. Es importantísimo, importantísimo, bien digo, para los músicos tucumanos, este tipo de actitudes. ¿De acuerdo? Tucumán.telefe.com, ingresando, ya podés vernos allí desde cualquier lugar del mundo, Desde cualquier lugar del mundo nos podés ver y además también las repeticiones 1:00 de la mañana. Y también a nosotros nos seguís en las redes sociales, a mí, a mis compañeras, bailarinas de Elegidos, podés ingresar allí, poner me gusta, seguirlos como corresponde, el mío, también en mis redes sociales, Oscar Massa, doble Z, ¿no? A veces, sí, cabe aclararlo. Bueno, y además, quiero decirles que si todo va bien, vamos a tener nuestro informe de espectáculo enseguidita. Si todo sale bien, vamos a estar con Agustín Pérez Albert con nuestro informe de espectáculo en este Elegidos, importantísima historia de la música tucumana hecha programa de televisión. Casi 35 años, el 25 lo estaremos celebrando. Ahora, vemos y escuchamos a Juan Carlos Morales. ¿Suena en Elegidos? Dale. Si este amor fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible, si el final fuera el principio para mí, si este amor fuera imposible, un deseo, un delirio intangible, viviría en la rutina de vivir. Si para mí amarte me costara todo, y para ti amarme no valiera nada, te adoraré, aunque el destino no lo quiera, aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera, te adoraré, si compartimos cada día, yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías. Si el amor no es el remedio, ¿para qué está el corazón en el pecho? ¿Para qué existen las rosas y el jardín? Si para mí amarte me costara todo, y para ti amarme no valiera nada, te adoraré, aunque el destino no lo quiera, aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera. Si el final fuera el principio para mí.
Te adoraré, aunque el destino no lo quiera, aunque te mudes de planeta, yo igual te doy mi vida entera. Te adoraré, si compartimos cada día, yo siendo el hombre de tu vida, pusiéndolo en mis fantasías. Bueno, ahí estaba Juan Carlos Morales, síganlo también en las redes sociales, cantante tucumano, está haciendo un buen trabajo. Para Diana Duarte, que está cumpliendo años hoy, te mandamos un saludo en nombre de todos elegidos, ojalá que pases muy bien, a tu esposa, a tus hijos, saludo inmenso, ojalá que la pasen muy bien, feliz cumple. Para mi amigo Dante Catena en Tafí Viejo, de la BO, saludo Dante, en la semana cumpliste año. Seguramente ya nos vamos a juntar para celebrar el cumple, siempre y cuando se pueda y el distanciamiento nos permite. Un abrazo para toda la barra de niños, ¿sí? Que todavía mantenemos ese fuego de la amistad. Gracias por eso, porque bueno, por el camino de cada uno empieza a diversificarse por cosas, porque cada uno arranca y encara caminos distintos, pero a la hora de los hechos importantes de la vida, bueno y malo, estamos juntos siempre. Así que Dante, feliz cumple al Cholito Godoy. Un abrazo, amigo. Bueno, a toda la barra, allá en Tafí Viejo. Aldo, Rubén, bueno, a todos. A Osvaldo, saludos, que ojalá que lo pasen bien. Y además, si tienen tiempo esta tarde, espero que sí. O sea, terminado elegidos y decidís qué vas a hacer en la tarde un ratito, yo te recomiendo esto. ¿Haces economía? Pensá en esta opción. Mira, el chef y su asistente acaban de conocer el nuevo megacentro de compra de Yerba Buena. Y mira, ahí se quedaron los dos con la boca abierta. Es que tenemos el mejor surtido y un sector de bazar impresionante. Y la cámara de frío más moderna del país. Y lo rápido que entras y salís con el estacionamiento inteligente. Pero lo que de verdad te deja con la boca abierta es el ahorro al final del ticket. Nuevo megacentro Gómez Pardo Yerba Buena. Una experiencia de compras asombrosa. Gran opción, ¿eh? Gran opción para el fin de semana, si tenés tiempo. Nos vamos nuevamente a la zona sur de la capital. Pau, ¿estás ahí? A ver, Pau. Te escucho. ¿A quién presentamos en vivo en exteriores? Acá estoy. Acá estoy. ¿Me ves? Sí, te veo clarito ahora, ya. Pero me ves hermosa como creo que me siento. Pero hoy. Sí, Pau, olvídate. Pero olvídate. Ocarcito. No sabés lo que son estos chicos. Son de la ciudad del Derete, la ciudad que no duerme. Ajá. Te lo presento a Seba, que es el líder. Hola, hola Oscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, amigo. ¿Qué tenés? ¿Un sombrero de metalúrgico? ¿Qué? ¿Lo que tenés? ¿Un casco? ¿Qué? Y nosotros somos una banda de cumbia cómica y bueno, somos los laburantes de la cumbia. A esa no la tenía. A esa no la tenía. Sí, sí. ¿Querías que te sorprendamos? Sí. Te estamos sorprendiendo. Sí, obvio. Sí, hoy aprovechando cómo está el clima, vamos a hacer unos temas que van ahí. Eso, uno es el guiso de arroz. Ah, el guiso. Otro es un. Se llama Verano en el Canal. Ya que se termina el verano, vamos a contar cómo la pasamos. Verano en el Canal. Nada en la playa, en Cancún, en Hawái. No, no, en el Canal. La banda se llama ¿Quién te dijo que no? Así, así, la banda se llama ¿Quién te dijo que no? Sí, ¿hace mucho que se formaron, hace poquito? Nosotros arrancamos el año pasado y bueno, hace un par de semanas terminamos la grabación ya de nuestro primer CD, así que bueno, estamos en plena difusión. Perfecto, amigo. Y ya tienen redes sociales, ¿no? Sí, sí. Tenemos nosotros la página oficial ¿Quién te dijo que no? En YouTube también lo buscan como Movimiento Artístico ¿Quién te dijo que no? Tenemos un par de videos virales ya ahí, así que la gente nos busque si se quiere divertir un rato. Bueno. Viralísimos los videos, no te imaginas todas las reproducciones que tienen. Así los descubrí y dije, no, tenemos que traerlo para elegidos. Obvio. ¡Qué buen hallazgo, Pau! Vamos a disfrutar de su música, ¿te parece? ¿Quién te dijo que no? Acá. Ahí está. Elegidos. Ser elegidos. Vamos, la música ahora y lo disfrutamos juntos. ¿Quién te dijo que no? Dale. ¿Quién te dijo que no?
colchón en la tabaca. Son las 11 de la mañana. Mami, déjame ver un ratito más a las 12, mamá. Vamos, sin vergüenza. Muy bien, ¿quién te dijo que no? A ver, vamos con el segundo tema, dale. 7 de la mañana, 15 minutos, 47 grados de calor en toda la provincia. Estoy en la playa, no estoy en el mar. Estoy contento nadando en el canal. No estoy en la playa.
playa y estoy en el mar. No tengo un peso y estoy en el canal y me tiro un clavadito. Voy nadando de perrito. ¿Quién te dijo que no? Quito récord. Baila. ¿Quién te dijo que no? Felicitaciones, chicos, a seguir en las redes sociales. Se han viralizado los videos y la música de estos jóvenes que por primera vez están elegidos. Hace poquito que se armó también, ¿eh? ¿Quién te dijo que no? Saludos desde acá, los muchachos. Gracias, chicas. Ya volvemos allí porque Nico Paredes va a estar cerrando el programa en vivo desde la zona sur de la capital. Antes de la pausa, quiero recordarles y tener en cuenta esta recomendación. Porque ahora podés tener una rápida salida laboral. Sí, porque podés estudiar en Beauty Educación Profesional con certificación universitaria. Podés estudiar peluquería, barbería, corte masculino, maquillaje, depilación, cosmetología, masajes y un montón de carreras más. Te esperamos en nuestras tres direcciones. Y además, seguinos en las redes sociales como Beauty Educación Profesional. Ya sabes, es una muy buena opción. Señores, pausa. Una nueva, ¿no? Y a la vuelta me parece que nos metemos un poco en la historia de la música argentina con nuestra efemérides de elegidos. Creo que si hacía la vuelta lo hacemos. Ya volvemos, pausa. A cambiarlo todo con esa actitud y esa carita de santa. No sabes cuánto me mata. Me conoces bien y con exactitud. Si todo está oscuro y no veo la luz, con un beso me levantas. Pasa y tal la noche. Lo hicimos rico y ahora se hace la que no me conoce. Jayco, ahora te entiendo que todas estas mujeres no están perdiendo el tiempo. Estamos de vuelta. Si yo me guío por las redes sociales, mis redes sociales, nos está viendo todo Tucumán ahora. Yo les agradezco, no podemos o no puedo dar a conocer todos los mensajes que tengo, pero les agradezco mucho por la comunicación. Y además, también me envían o nos envían videos de grupos musicales del interior que les agradezco mucho. Voy a hacer lo posible dentro de este contexto de poder incluso irme hasta el interior, si podemos, la producción, tomar imágenes y poder pasar de los grupos tucumanos, porque hay algunos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Por lo menos vamos a hacerlo posible. Está planeado, ¿no? Incluso los 35 años que el 25 de abril celebramos, esperemos que nos permita este contexto de poder celebrarlo como uno desea o queremos. Vamos a ver si se puede, pero de hecho lo vamos a celebrar como sea. Y además, me están pasando que ayer fue el día de San José, así que para todos los José el saludo, ¿eh? Espero que lo hayan pasado bien. José Cangemi, José. José, ¿la pasaste bien, amigo? Y José Cusumano también. Feliz, espero que lo hayan pasado bien, chicos, ¿eh? Para todos los Pepe, el saludo de acá. Bueno, vamos al momento de las efemérides. Durante la semana ocurren hechos muy importantes para la música argentina y no solamente argentina, sino del mundo, ¿de acuerdo? Y tratamos de dos, tres de tantos, elegir dos, tres junto con Manolo Reyes Cortés, quien hace un trabajo maravilloso cada fin de semana y estamos imponiendo nuestra efeméride de elegidos. Hoy recordamos a dos grandes cantantes que ya no están, y un tercero que es nuestro y que tenemos el gusto de escucharlo. Pero por ahora, primero lo primero, el folclore nuestro representado en este nombre. Quiero hablarte, Pimpollo, y a solas, porque quiero, más que decirte cosas, mostrarme por adentro, Pimpollo de mi alma. Vida niña, que te di promesa de amor, entonces yo no sabía este destino cantor, todo el amor que te di, hoy te lo vengo a quitar, como yuyo del jardín. Así te voy a arrancar, y si es que ahora sufrí, sé que me vas a olvidar. Mire qué lindo mi país paisano, que lo viera como yo lo vi,
Estamos recordando a don Argentino Luna, que el 19 de marzo, ayer, lamentablemente del año 2011, se nos iba de gira. Don Argentino Luna, creador de grandes éxitos, el folclore argentino lo acunó y nos hizo llegar mucho más allá de los límites del país con su música. Este, mire, mi país, qué lindo mi país paisano. Obvio que tiene su marca, su registro y esa voz única. Conocido como El Negro o El Gaucho de Madariaga. Allí había nacido, en Madariaga. Y lamentablemente, repito, se nos fue un 19 de marzo de 2011. Hoy, en la efemérides, lo recordamos a don Argentino Luna. Mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando. Cuando llega el amor, se te llena el sol, el alma, con una luz. Todos los domingos, me dile a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, por eso yo te pido que vayas a misa. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todo lo malo, la vida es buena, la vida es buena. Obvio que lo tenemos que recordar a don Sergio Denis. Un 16 de marzo nacía en Coronel Suárez, el gran Sergio Denis. ¿Qué no dijimos de Sergio Denis ya? En la semana recordábamos su nacimiento. Habría estado cumpliendo el 1672 don Sergio Denis. Lamentablemente, Tucumán lo recibió tantas veces y con tantas alegrías, tantas emociones, tantas historias. Y lamentablemente en Tucumán ocurrió el accidente que lamentablemente después terminó con su vida. Sergio Denis, un grande entre los grandes, nació un 16 de marzo y creíamos con la producción de recordarlo también en nuestra efemérides de este Elegidos. Si querés, y hoy está cumpliendo año el amigo Roberto Barrio Nuevo. Amigo, te ponemos en la efemérides también. Cantante tucumano. Mira cómo disfruta su música y su voz. Es una manera de decirte feliz cumple, Roberto. Espero que lo pases muy bien y ojalá nos vamos a encontrar por acá por Elegidos. Don Roberto Barrenuevo cumple años hoy, así que desde acá le mandamos un enorme abrazo y también lo hemos incluido en nuestra efemérides de Elegidos. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Lindo, ¿eh? Felicitaciones, Manolo. Como siempre, gran laburo, Manolo, la producción durante la semana. Obvio que quedan muchas cosas en el tintero, ¿eh? Muchísimas. Pero bueno, seleccionamos dos o tres. Te imaginás que hubo otros hechos importantes también, pero tratamos de seleccionarlo, ¿eh? Hacemos lo posible. Bueno, ahora vamos con Agustín. ¿Estamos? Señores, Agustín Pérez Albert, un QB4, se sumó a Elegidos de la semana pasada. Él nos muestra algunas vivencias de uno de los circuitos turísticos más importantes que tiene el país, que es Villa Carlos Paz, y aceptó el convite. Que nos haga informes para ver, bueno, cómo se vive, cómo es la movida cultural, incluso artística, de una de las ciudades turísticas, repito, más importante del país. Agustín, a ver, ¿a quién presentás hoy? Aquí estábamos, Elegidos Tucumán. Miren, qué paisaje. Vinimos a conocer uno de los lugares más emblemáticos y tradicionales de Villa Carlos Paz, como es Complejo Aerosilla. Hoy vamos a visitar este lugar. Quédate en Elegidos. Beautiful tonight.
Bueno, aquí estamos con Aye, que trabaja en el complejo Aerosillas. Gracias por recibirnos, gracias por recibir a la gente de Tucumán. Y quiero que nos cuentes un poquito, una pequeña reseña histórica de cómo nació esto del complejo Aerosillas, lo que hoy se llama complejo Aerosillas. Bueno, ¿cómo les va? Hola a todos, a Tucumán. Les comento un poquito, Aerosilla nació en el año 1955. Es un complejo donde hay varias atracciones, tienen varios juegos. Abajo tienen un expo acuario, hay un juego que se llama realidad virtual. Están bien. Todos los regionales, están también un parque acuático. Hay acá arriba tirolesa, arquería. Hay varios juegos para que la familia pueda entretenerse, pasar un buen rato. Aerosilla es un lugar emblemático, tradicional ya, que creció al lado de Villa Carlos Paz, y no es solamente la Aerosilla, que es fantástico el paisaje que estamos disfrutando de Villa Carlos Paz, sino que creció con todas estas propuestas. Vos podés venir con tu comida, con tus cositas para comer, ¿se puede o no? Sí, sí, pueden subir el mate, arriba tienen, como verán, un montón de espacios hermosos para poder miradores. Sí, fantástico, fantástico. Sí. Bueno, nada, agradecerte por esto. Queríamos mostrar uno de los lugares más importantes que tiene Villa Carlos Paz, como es Complejo Aerosilla, así que gracias a Aye por habernos recibido. A ustedes, y como siempre les decimos, los esperamos siempre con mucho, mucho cariño para poder compartir. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, eh? Gracias, Agustín. Qué lindo lugar, ¿eh? Qué bello, qué bello, qué bello. Bueno, vamos primero a lo más rico que tiene el programa, Fer, ¿sí? Y después vamos con... vamos primero a la sorpresa. Atención. La princesita Karina estuvo este fin de... o está este fin de semana, entiendo que aquí en Tucumán. Estuvo en el Teatro Mercedes Sosa. Y me cuenta, mis amigos, que algo sucedió en el escenario. A ver... Miren a quién juntó Karina en el Mercedes Sosa. Abel Pintos y la princesita Noche. ¡Qué lujo, eh! A ver. Estaban en ensayo ahí, ¿eh? ¡Qué placer, eh! Y lo tenemos aquí en Elegidos. Estaban ensayando nada menos que la princesita Karina junto con Abel Pintos en el escenario. Acá la vuelta, ¿eh? Del Teatro Mercedes Sosa. Sí, un saludo para Raúl Armisen también. Un abrazo especial, Raúl. Ojalá que, bueno, y a todo el equipo del Mercedes Sosa, ¿sí? Saludo muy especial. Están haciendo un laburo maravilloso los chicos, porque hay que mantener distancias en todos los teatros tucumanos, ¿eh? Estoy hablando de Mercedes Sosa, pero represento también, este fin de semana hay actividad en el San Martín también, en distintos teatros. Bueno, están haciendo un laburo en los teatros, pero de pequeños detalles, porque hay que mantener el distanciamiento, hay que cuidarnos, la burbuja como corresponde también. Así que, bueno, laburo para todos los muchachos. El saludo desde acá de Elegidos. Bueno, para Huguito y para Leonor, en Barrio Este 2, nos están viendo. Saludos, gente que quiero mucho desde acá. Gracias por ver Elegidos cada fin de semana. Y a Hugo de hace muchos años, ¿sí? Muchísimos años. Un abrazo, amigo. Bueno, ¿vamos al corte ya? ¿Sí? ¿Corte primero? Listo. Señores, Nico Paredes va a cerrar el programa. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Nos queda una pausa más. Ya volvemos en este Elegidos. Todo sigue igual y paso mucho tiempo. Desde aquellos días donde solo sonreía y no importaba más, y yo acá trato de
más acerca de lo que me hace bien. Ya parte final del programa, está jugando el Deca, el Santo enseguida también. Vamos al fútbol tucumano, ¿eh? Ojalá que sean buenos resultados. Bueno, preparando la fiestita, la picadita de la noche, yo lo completo y te lo recomiendo. Es una delicia, no podés parar, ¿no? Para nada. Te recomiendo estos sabores, porque Bico horneados y frescos son los mejores. Bico Snack, si es rico, es Bico. Mira, nos trajeron así un bolsón y no lo puedo traer acá, ¿viste? Puedo, esta nada más. Nos vamos a la zona sur de la capital. A ver, Pau, Carito, Bel, May, ¿están ahí? Acá estamos, acá estamos. Bien. Y las chicas también están, ¿eh? Claro bien. Que estamos, estamos todas, Oscar. Está buena. Tenemos muchos saludos, cumpleaños. A ver. Gente linda y agradecida que quiere hoy estar con nosotros. Pero antes, déjame que mande un saludo y una pronta recuperación para mi querido amigo Gustavo Villalba, que está pasando un mal momento de salud. Fuerza, grandote, vos podés con todo. Ahí está. ¿Quiénes saludamos? Vamos con los saluditos. Juan, para los cumpleañeros de esta semana, Josecito Alfaro, Maya Meija, Fátima Ardiola, Ian Rodríguez Abdelgarín, mi ahijado, un beso muy grande. Para Romina La Mocha, Juliana Arrieta, Viviana Vera y Chano Oliva. Noé Córdoba, gracias por luquearnos cada sábado. Ahí está. Che, quiero ver a Maya Belén. ¿No la puedo ver todavía? Maya y Belén, por favor, chicas, vengan para acá. Vayan, vayan, porque las quiero ver. Está, no puede ser que no las vea. Ahí, acá están. Mirá de linda que están. Oh. ¿Cómo nos pusimos hoy? Estaba... muy bien, estamos divina vestida. Saluditos. Bueno. Sí, para mi familia, mis amigas y Vicky. Les mando un beso enorme. Y Bel, a ver, ¿a quién saludamos? Hola, Oscarcito, no te escucho, pero te mando un beso gigante, te extrañamos. Y déjame que solamente pase una información. Quiero invitar a toda la gente, a todos los chicos que quieran sumarse a mi academia de modelaje y de baile. Hoy, 17 horas, estamos con clases. Así que los esperamos en Avenida Mitre 777, no se pueden confundir. Está bueno. Bueno, chicas, ¿está Nico Paredes para presentarlo? Ya lo tenemos a Nico acá. Con nosotros y en vivo. Hola, Nico. Oscar está ahí en el estudio. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Hola, Nico. La verdad que es un placer enorme para mí compartir mi música con todos ustedes. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, bienvenido y te queremos escuchar. Arrancá nomás y luego seguimos. Dale, vamos con la música de Nico Paredes. Muchísimas gracias. Vamos. Dale. Pues de pronto sé que debo dejar de ti y no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón y te sientes por mi culpa. Seguro esta noche sin dormir la encontraré. Sé también que
tengo ni alab ni un reproche. Y perdón le pediré, pero debe comprenderme. Si me marcho ya, por tu bien hazme dejar de quererme. Ustedes su casa, vamos, vamos. Pero debes comprenderme, amor. Para mi vieja, para mis hermanos. Ahí para Alberti, para Alan de Alberti, de corazón. Vamos. Y la la la, y la 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 la, y la 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 la, y la. Hay en mi vida, otra vida, el amor de verdad. Sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Sabido en un hay más, y vamos que seguimos, y todos en su casa, vamos todos con la palma, vamos, 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 vamos. Ahí va para Florida, para la familia González, para el tío Río, para Tommy, para José, vamos hermano. Y ayer tuviste un día gris, tranquila, haré canciones para ver si consigo hacerte sonreír. Lo que quieres es huir, camina, haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Y lo cantan ustedes, vamos. Creo ver la lluvia caer. Veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mis pensamientos. Hoy te echo de menos. Y yo solo quiero hacerte saber, amiga, que donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, yo te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Toda su casa, vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, papi. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue para ti con tiempo que nació en abril. Mirada triste sobre mí, se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da en no volver a verte nunca más. Vamos, vamos. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Y yo solo quiero hacerte saber, amiga, que donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, yo te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Muchísimas gracias. Para el 40 vivienda de la Florida, vamos. Gracias.
Ahí estaba Nico Paredes. Nico, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando, Nico? Sí, sí. Bueno, Nico, amigo, te agradecemos como siempre. Recordame, ¿por dónde vas a estar? ¿Tenés alguna presentación prevista? Y por el momento, fiesta privada nada más. Por el momento, fiesta privada. Perfecto. Por el momento. Está... Y la semana que viene quizá salga algo en Central Córdoba, ya vemos qué es lo que hay. Ojalá que se pueda dar, Nico. Te seguimos en las redes sociales. Sí, sí, en las redes sociales me pueden buscar como Nico Paredes, ¿ok? En Spotify, en Instagram, en el Facebook. En YouTube también tengo algo de lo nuevo subido, así que bueno, estamos laburando ahí a full. Ojalá que vaya todo bien, Nico. Desde acá un abrazo enorme. Muchísimas y gracias por cerrar el programa. Te quedás ahí porque las... Chau, chicas, quiero saludar a todas las chicas. Chau, chau, mis compañeras de allí, porque Nico Paredes va a cerrar el programa. Nico Paredes va a cerrar el programa desde allí. Gracias a Pau, a Caro, a todos. Saludos. Ojalá el próximo sábado tengamos la misma intensidad que hoy. Nico Paredes, repito, cierre el programa. Chao, hasta el próximo sábado. Nico en el aire, dale. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez la misma que le tomaste por ti. Ya no fumas y no bebes a los honores, porque y lo cantan ustedes, vamos, vamos, pero sí, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, y tú te fuiste, te largaste junto a él, y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía. A lo mejor.